Tarde. Ya. Vale, buenas tardes. Vale, Javier. Bueno, la idea es poder llegar a los corazones de los chicos y buscar un prócer tan extraordinario como es San Martín es fundamental, porque no tiene discusión. Si partimos de la no discusión, comenzamos a llegar a ello. La idea es despertar corazones. Somos como en el camino una lucecita que venimos de paso a ver si podemos que los chicos de primario y secundario sueñen y sueñen en grande. El Monte Cristo, que es justamente donde han elegido para partir, se ha dado la particularidad de este niñito de 5 años, un apasionado de San Martín que hace sus fiestas temáticas de cumpleaños con este prócer, ¿no? Sí, bueno, estuvimos dando 4 conferencias ahí, más o menos unos 500 chicos, y entre los 500 chicos grandes que había, todos adolescentes, aparece este chiquillo con su pasión por San Martín. Estaba fascinado porque las historias son para grandes casi, pero un niño que le gusta tanto se quedó enamorado. ¿Sabe tanto también? No, sí, sabe mucho, sabe mucho. Tenía datos y yo le traje un sombrero de Gengis Khan. Entonces se lo puse y le digo, ¿sabes quién es Gengis Khan? No, me dice. Pasó un rato y el padre se me acercó y me dice, tengo que comprarle un libro de Gengis Khan. Claro, parece que lo que le gusta en realidad es la cultura, leer, y eso no tiene fin.
¿Cómo está siendo la repercusión en los estudiantes que han escuchado ya de estas charlas? ¿Cuáles son las inquietudes que ellos se plantean? Bueno, según la edad, ¿no? Porque es según la edad la inquietud. Con los más pequeños, San Martín es ese prócer todavía del dibujo animado y es el superhéroe. Entonces tratamos de que no se pierda esa imagen y de ahí construimos. En cambio, con el adolescente, mostramos al San Martín que fracasó. Mostramos que peleó y perdió más batallas de las que ganó. Cómo se puso de pie, qué le dijo su madre. Vamos a lo profundo. Incluso le contamos que San Martín en el cruce de los Andes llevaba el Spotify. Yo no sé si ustedes saben que llevaba el Spotify. Bueno, San Martín era un hombre culto, leía, llevaba más o menos unas 6 mulas con 725 libros. Pero llevaba una partitura de Beethoven, porque él, como leía música a la noche, miraba la partitura y recreaba en su cabeza el sonido que estaba en el papel. Ese era su Spotify. ¿Cuántas anécdotas, cuántas enseñanzas? ¿Cómo toma relevancia la historia cuando la traemos a nuestros días? Por supuesto, yo creo que San Martín es uno de los personajes interminables. Hace poco tiempo me regalaron un libro de 800 páginas de San Martín y dije yo, ¿qué voy a aprender nuevo? Lo abrí y donde lo abrí encontré algo que no sabía. De San Martín siempre uno va descubriendo cosas y esas singularidades son las que uno le trae a los chicos. Juanjo, tenemos siempre haciendo una nueva travesía, una nueva hazaña, por así decirlo. Recordamos aquella vez, años atrás, cuando estuviste también aquí en Río Primero, juntando la carta de niños para llevarlo al Papa Francisco. Pero con esto de San Martín, ¿pudiste realizar el cruce de los Andes? Bueno. La razón por la que puedo dar las charlas es porque en el 2009 hice el cruce de los Andes a lomo de mula por la misma senda que San Martín. Para mí fue emocionante, peligroso y realmente cada vez que dábamos un paso, cada vez que llegábamos a un ícono, recordábamos lo que veníamos leyendo. Entonces hoy, cuando nos reunimos con los chicos, si ellos les interesa, vamos a más profundidad. Estas charlas son para o niños pequeños y las hacemos como juego, o adolescentes y vamos hacia su futuro, o grandes y nos metemos en los valores que no debemos perder. ¿Cuál es tu valor que debemos tener más presente que nunca de San Martín hoy en los argentinos? Diría que la confianza sería el primero, ¿no? La confianza es algo, el respeto, la confianza, la innovación. Yo creo que tenemos que reinventarnos. La confianza primero porque la confianza es en uno mismo. Decimos que la confianza tiene que, es como una gota de agua que cae y se divide. Lo primero es confiar en mí, después confiar en mi familia, después confiar en mi barrio, después confiar en mi sociedad y construir desde ahí, ¿no? Luego el respeto, porque si yo no respeto al prójimo, yo dejo de existir. La identidad que se encuentra en estas localidades donde el que no saluda es un maleducado. Bueno, eso en otras localidades es más difícil y tomarlo en cuenta. Y la innovación, entre otras cosas, porque por ejemplo cuando llegó a Mendoza, Mendoza tenía 4.500 habitantes, lo que significa que no tenía chance de hacer el ejército de los Andes. Pero encontró a un loco que se llamaba Fray Luis Beltrán, que con su ingenio hizo cañones, balas, pólvora, hasta uniformes. Bueno, todo eso creo que me impulsa a pensar que es posible. La última de mi parte, ¿por qué desde Montecristo hasta la puerta? Bueno, eso es gracias a Pablo Molina, de la agrupación Gaucha JJ Molina, y todos estos gauchos que están aquí conmigo, que son los responsables de que esto sea posible, pero ellos siempre creyeron en la palabra y en San Martín y en lo que podíamos dar. Un día en una charla dijimos que tendríamos que ir a caballo y ir a todas las escuelas. Y esto es lo que acaba de comenzar. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Juanjo, muy buenas tardes para FM Azul. Te quería preguntar, ¿qué es lo que más te fascina de la historia del general José de San Martín? Bueno, lo que más me conmueve de San Martín es, diría que lo equilibrada de la historia. Porque si uno lo analiza a San Martín, siempre San Martín no pierde el equilibrio en distintas circunstancias. Cuando le va bien, cuando le va mal, cuando está asumiendo algo que lo pone en un comprometido, siempre sale equilibrado. Es un hombre, yo creo que la cultura es la clave de San Martín. Cuando él ha llegado a un lugar, siempre armó escuelas. Él no pensaba en hacer un ejército de forajidos para pasar por encima de alguien, sino pensaba en enseñarle
matemática, física, literatura y el arte militar. Pero sin lo anterior, el arte militar es un peligro. Bueno, te agradezco tu visita a la ciudad de Río Primero y bueno, que tengas un excelente estadía y mañana una gran charla emotiva, educacional con todos los jóvenes de Río Primero. Gracias por venir, los esperamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, para discusión rápida. ¿Qué es lo que se espera para mañana en la charla con los alumnos acá de Río Primero? ¿Cómo no? Primero, muchas gracias por estar acá y por venir. Lo que se espera es tratar de iluminar caminos, ayudar a los chicos a tener una perspectiva diferente. En esta época de la inteligencia artificial estamos comenzando a darnos cuenta lentamente que el ser humano es la clave. Mientras más tecnología, mejores humanos tenemos que ser. Bueno, de eso se trata lo que mañana vamos a tratar. Excelente, muchas gracias. A usted. Mateo, dame aire, Mateo. Dame aire. Tenés aire acá, tenés un montón. Sí, bastante aire.